Listo, señores, con este video ya completamos los tres modelos de porta herramientas que manejamos con tirantas o calzonarias, como ustedes le quieran decir. Ya hicimos o ya hablamos acerca del Framer Suspension Rig, ya hablamos acerca del Five Piece. Eh, si quieren ver los videos acerca de estos dos, nos los piden ahí por redes sociales. Lo eh, ahí en los comentarios y nosotros les enviamos el enlace. Y en este video, nosotros vamos a hablar acerca del. Pro Carpenter Suspension Rig. Ya les digo la referencia, cómo lo pueden encontrar, pero visualmente así se ve en una persona que pesa 95 kilogramos y mide 1,70. Entonces, de pronto ahí en el video inicial pueden ver ya de una vez algunas diferencias en comparación más que todo con este modelo. Es porta herramientas para carpintero profesional que trae tirantas. Referencia es la. TB raya 302 raya 6. Listo, así que vamos a pasar al escritorio y les muestro bolsillo por bolsillo para que vean lo amplio que es y la forma que tiene, que es un aspecto especial. Listo, ya tenemos acá el porta herramientas. Vamos a mirar el primer bolsillo. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes vean es que ya viene preformado, Listo, Ya viene con norma a diferencia de, de, del otro eh, que les estaba diciendo que no venía con norma, este ya viene con norma. Entonces, si ustedes, las personas que de pronto tienen esa mano muy grande o que taquean los portarramientos hasta no dar más, este es el indicado porque va a tener esa apertura grande, esa boca ancha para poder entrar sin rasparse ni lastimarse. Entonces, pues eso es lo primero que les quería mostrar. Continuando por la vista lateral. Tenemos acá para el portaflexómetro o cualquier cosa que tenga gancho, dos compartimientos que pueden ser para los extensores. Ya en la parte frontal tenemos dos bolsillos que pueden ser utilizados para lo que es tornillería. Ahí para que vean lo hondo que es. Tenemos un tercer compartimiento, este sí es un poquito más pequeño. Yo diría que este es más que todo para las cuadras rápidas, eh, herramienta de, de, de esa dimensión. Ya seguimos con el bolsillo más grande. A diferencia de los otros, este sí está diseñado, creo yo, para netamente tornillería, porque es muy, muy grande. Y si ustedes fijan, él no tiene organizadores. Y ya acá, en la parte superior, viene con otro chiquito que yo creería que ahí va perfectamente el flexómetro también. Por este lado, tenemos otro compartimiento. Ahí pueden ir lápices, esferos. Y eso es todo por ese lado. Porta herramientas o el bolsillo también cuenta con velcro para que no esté bailando sobre lo que es la correa. Ya en la mitad tenemos el portamartillo, entonces en metal es para uso industrial. También viene con velcro para que no se esté desajustando, moviendo. Y ya el último bolsillo que también, como pueden ver, viene preformado por el lado lateral. Tenemos un sujetador también que sirve o para las tijeras o para el martillo, entonces ahí también es, 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 es útil. La parte frontal de este bolsillo muy, muy grande, un bolsillo auxiliar grande también, también para lo que sea tornillería. Y en este ya sí tenemos organizadores. Uno de los organizadores viene en carcasa dura para meter el bisturí, el serrucho, las tijeras. Que no se acaben los herramientas. Los y ya a este costado tenemos organizadores. De pronto para destornilladores o, o cosas así. Y nuevamente, vean lo hondo, lo profundo que esto es. Le cabe muchísimo, muchísimo a eso. Eh, y viene preformado. Ya por este costado también tenemos otros compartimientos pequeños. También para lápices, esferos, puntas, extensores, destornilladores, alicates y eso sería en cuanto a los bolsillos como es de costumbre entonces porta herramientas vienen ya con eh, protector lumbar esto viene acolchado y es mmm, digamos un buen material para que pueda uno transpirar no se le queda uno pegado el sudor y no le va a quemar a uno la, la riata y ya para hablar de la riata entonces tenemos este estilo de riata o este tipo de cinturón que ya es de hebilla o de, de orificio entonces también va a ser bastante duradero y por último en cuanto a las tirantas, las tirantas también son acolchonadas, son de apertura ancha, entonces no le va a rayar usted el cuello eh, cuando tengamos peso, se puede ajustar del del pecho también. En la parte de atrás, ah bueno, también en la parte de frente. Tenemos estas que también se pueden ajustar en largo. Y en la parte de atrás también tenemos las mismas que se pueden ajustar en largo. ¿Listo? El tipo de gancho es de este modelo. Entonces pues este modelo me gusta muchísimo porque apenas uno lo enganche, pues no hay manera de que salga, al menos de que uno realmente empuje y saque eh, las tirantas. Y las tirantas se sujetan. Eh, este sí viene... Ya el sujetador incluido dentro de lo que es el protector lumbar y en la parte de al frente sí tenemos ya unas riáticas que, que sujetan las tirantas listo pero entonces sí se pueden quitar si ustedes quieren quitarse así que recuerden que eh, los porta -herramientas, rodilleras tijeras bisturís de la marca tough build los tenemos acá en dr. drywall hacemos envíos a toda latinoamérica Compras por WhatsApp y cualquier otra duda que tengan, ya saben dónde conseguimos. Un abrazo.